y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like compartir y comentar este video y ahora sí podemos iniciar con las noticias Onyuu de Shiny revela fotos conceptuales para Clone en sus fotos de concepto para Clone Onyo está rodeado por una atmósfera de ensueño y brumosa Circle es el primer álbum completo en solitario del integrante de Shiny que lanza el 6 de marzo hora coreana estén atentos para más actualizaciones Y S.M advierte acciones legales contra los rumores de que su hijo de EXO no devolvió 300 pares de zapatos de diseñador. A escribió en Instagram: será mejor que envíe todos los pares. ¿Por qué no los devuelven? Solo cómpralos con tu propio dinero. Estaba tratando de organizar todos los zapatos que me faltan estos últimos días. Realmente tomaron una carga de mierda. Quieres cosas bonitas y no tienes sentido común y han pasado más de seis meses desde que dijiste que las devolverías. Pero ¿cuándo vas a devolverlas? Odio despotricar en Instagram. Así, así, que adelante antes de que revele tu identidad. Según una, una estrella idol, supuestamente tomó prestados más de 300 pares de zapatos de diseñador, como Nike y otras marcas, y no las ha devuelto a pesar... De las solicitudes de A para recuperarlos. A también acusó al idol de, entre comillas, tener mucho dinero y, entre comillas, actuar como una buena persona en público. Posteriormente, algunos internautas especularon que el idol acusado por el estilista A era Suho de EXO. El 24 de febrero, hora coreana, SM Entertainment emitió una declaración oficial para negar los rumores de que Suho era el idol acusado por A. Y advirtió, la publicación en redes sociales que actualmente se está difundiendo en línea, afirmó que Sujo es el individuo sospechoso en las acusaciones y es completamente infundado y completamente falso y Sujo no tiene ninguna relación con tales acusaciones. Hemos comenzado los preparativos para una demanda por difamación contra quien sea responsable de difundir dicho contenido con intenciones claramente maliciosas, contenido que llevaría a otros a sospechar de nuestro artista, de la agencia continuaremos respondiendo con fuertes acciones legales a todos los relatos que propagan los rumores sin fundamento. Y el mentor de baile de Voice Planet está siendo criticado por un comentario misógino y poco profesional a un aprendiz global. Uno de los aprendices más conocidos como Christian, incluso antes de debutar en Voice Planet, Christian era bien conocido por muchos fans y ya había recibido elogios por su talento, carisma y efectos visuales. Cuando llegó al programa, no fue diferente, ya que Christian impresionó a los internautas con sus actuaciones y rápidamente se convirtió en uno de los aprendices más conocidos del programa. Durante el episodio, los internautas salieron en defensa del aprendiz después de que el mentor de baile Min Wang Bak, también conocido como Baek Jong, Young, fuera criticado por sus comentarios ofensivos y misóginos hacia el aprendiz. En un momento del episodio, los mentores juzgaron al grupo como una evaluación intermedia. Christian tuvo la parte de banear y después de que terminó la actuación, Min kwang Bak criticó al aprendiz. Explicando que no tenía suficiente carisma para ejecutar la sección. Si bien la crítica constructiva siempre se elogia y acepta, los internautas se ofendieron con el siguiente comentario. El mentor de baile después dijo: Necesitas verte más poderoso. Cuando aparece Christian, se ve femenino. Aunque la palabra femenino está lejos de ser un comentario negativo, muchos odian que el mentor usara la frase negativamente. Parece que ser femenina significa que no podrá ser poderoso en tu actuación. Como era de esperar cuando el video se compartió en línea, los internautas no pudieron ocultar su enojo por el comentario del mentor y su falta de profesionalismo, el maestro llamando a Cristian entre comillas femenina como un insulto. Tienes que disculparte, decir que alguien no es adecuado para banear en la parte porque es femenino es una masculinidad Completamente tóxica y también misógina. Quiero que este hombre salga y sea encarcelado. Oh my god, como si su opinión no fuera válida. Aquí, Christian arrasando con la actuación y abrazó su lado femenino. Amo a Christian y lo he estado apoyando desde ahora, uniendo a la juventud contigo. Pero si Mnet le va a hacer esto, entonces lo quiero fuera de Corea. ¿Solo lo llamaron femenino? Sí, bebé, deja ese país apoyaremos independientemente. Muchos lo contrastaron con un comentario hecho por Lisa de Blackpink cuando Christian estaba en el programa de You With You Tree. Lisa es la única mentora que respeta las habilidades de Christian. Esto es cuando eres un verdadero mentor y no subestimas a tus alumnos. Él podría haber dicho se ve más sexy en lugar de insultarlo, mientras que el mentor de Boy Planet lo describió negativamente como entre comillas femenino. Lisa le dio una crítica constructiva y elogió su estilo y aura. Después de que se compartió el clip, un internauta compartió que no era la primera vez que Cristian había sido objeto de comentarios como este, especialmente cuando estaba en la escuela. El Ope compartió una foto con comentarios que recibió Cristian en la escuela. Wanna Yun, su nombre chino, fue maldecido por sus compañeros de clase cuando era joven, por ser femenino y por gustarle el Haliu. Cuando era joven, sus compañeros de clase lo maldijeron. En Tieba, por ser femenino, dijeron que era un trans. Al final sus padres tuvieron que comunicarse con la escuela para que resolvieran el problema. Además, ama el jalio al máximo. Ahora está en el escenario de Corea y también termina siendo así. No es la primera vez que los internautas comparten su enojo por el trato de Christian durante el programa. En el mismo episodio los internautas criticaron a MNET por editar mal, entre comillas, al aprendiz para que pareciera que su comportamiento era, entre comillas, grosero. ¿Y bueno, tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que los comentarios son independientes? ¿Estás de acuerdo con los comentarios? ¿O qué tipo de personas piensas que se enojaron por esto? ¿Y piensas que no solo por esto critican a las personas? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal, haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes, publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. Añón. Año. Hasta luego.